Hola, bienvenidos. Soy Ricardo Acosta y bienvenidos a otro Juevesitos de música. Hoy les traigo tres canciones de los mismos conciertos que grabé, pero estos son ya en otro estilo porque son canciones un poco más pop. Siguen siendo técnicamente piezas de música clásica, pero porque el compositor es americano, es neoyorquino, pero él estudió. Tiene formación clásica, pero aparte él escribe mucha música popular, ¿sí? Como canciones de rock y así. Y estas tres canciones son una mezcla, como una mezcolanza de los dos mundos, pero aparte son súper divertidas. Les voy a enseñar un video en el que estaba tratando de grabar con el cantante y no más. Teníamos que grabar varias tomas porque yo no podía tocar la música sin reírme. ¿Y a qué viene esto? El texto que el compositor escogió, el compositor se llama Gabriel Cahane, como dije, es americano, es neoyorquino. El texto para sus canciones, para este ciclo de canciones, lo sacó de la página web Craigslist. Para los que no sepan, Craigslist es como un foro de internet en donde la gente puede vender cosas, puede preguntar cosas. Pero, o sea, bueno, como en cualquier cosa que es pública, empiezan a aparecer ahí loquitos, ¿sí? Y ahí están los posts. Y los textos, él buscó, se le ocurrió esta idea genial de agarrar los textos de gente de ahí. Y para cada post, él hacía una canción. Entonces creo que el ciclo son unas 7, 8 canciones. Hoy les traigo tres, que fueron las que grabé con Arion, con el barítono que verán ahora. Y bueno, los textos son verdaderamente, o sea, son, bueno, ya son, es un foro americano gringo de internet. Entonces hay gente bastante loca por ahí, con acceso a internet, como ya sabemos todos. Y bueno, les presento la primera, se llama Te veías sexy, ¿sí? Les leo el texto rápido. Te veías sexy aunque estabas teniendo convulsiones. Fue en la sección de cabello en el Walgreens de Vancouver. Yo era el tipo con la camisa azul que sostenía tus piernas mientras el viejito metía su cartera en tu boca. Luego, el final. Hay que vernos cuando te sientas un poco mejor. Ya, ese es el texto que se encontró el señor ahí en un post. Pero les toco ahora la música. Es como una mezcla entre algo así muy, muy barroco, hasta suena como podría ser de Bach un poco. Raro. ¿Por qué les quiero enseñar esta pieza? Para que vean que también en la música clásica hay momentos de comedia, ¿no? Y aquí está como que mezclándose lo de esta, bueno, que es una declaración, ¿no? El texto es una declaración de amor, si lo queremos ver con ojos un poco inocentes. Entonces, por eso el compositor le empieza con la línea, te veías sexy aunque te estabas convulsionando. A mí se me hace genial, la verdad. Es una mezcla, como que está entre los dos mundos de la música clásica, de las canciones de arte que se llaman Lieder, de la palabra en alemán. Que bueno, Beethoven, que como vimos la semana pasada, todos estos, Brahms, Schubert, que hicieron súper populares, pero ahora él agarra unos textos completamente locos y hace estas piezas que son bastante, o sea, desde el punto de vista de la composición, es muy bonita la música.
Les toco el final nada más. Hay que vernos cuando te sientas un poco mejor. La segunda canción que les traigo se llama Neurótico y Solo. Les leo el texto. Bueno, un pedazo del texto. Neurótico y solo, de estatura media, ojos cafés, un poco sin proporción, chino con pelo café, 20 años, con un poco jorobado, a veces con trabajo, estudiante de antropología que fuma, judío. Por el momento vivo con mis padres, estoy tomándome un break de la escuela para lidiar con problemas emocionales. Busca, hermosa, artística, mujer genio, para besarnos, televisión, ver películas de Woody Allen, Thelonious Monk, los nazis. Comida china, Thomas Pynchon, desórdenes digestivos. Sí. Es un pedazo de la canción. Y aquí, bueno, la canción se llama Neurótico y Solo, ¿no? Es un chavo de 20 años que está buscando a alguien, a una genio mujer, despampanante. Entonces, bueno, está esta cosa también un poco cómica este tipo de persona buscando una mujer así tan increíble. Y bueno, la pieza empieza con neurótico y solo, estatura media, y se empieza a escribir. Entonces la música también es un poco neurótica, sí, es un poco nerviosa. Bueno, es un poco, la música es un poco más caótica, más disonante, pero bueno, es divertido. Después, esta es la sección donde se describe como neurótico y solo, y después viene la sección donde se describe la mujer que él busca, ¿no? Y suena un poco como música de un musical, tipo El Fantasma de la Ópera o West Side Story. Ya, tienen que oír la canción. Al final del video pongo las canciones, pero son divertidísimas. Y la tercera canción, esta es la que yo tenía problema para grabar. Se llama Hace 2 años, paréntesis, un idiota tiró mi botella. La historia de esta canción es alguien que hace 2 años con su hermana fueron a un lugar ahí en Nueva York. Y en una estación de gas, en una gasolinera, el chavo encontró una salsa para su sándwich que le encantó, que era como picante o así, y dice que jamás ha probado algo parecido y que está buscando el nombre porque un idiota, como dice él, un idiota tiró su botella y no sabe cómo se llama. Y aquí, lo divertido de la canción es que empieza como si fuera una balada de, no sé, de Richard Clayderman o algo así, ¿saben?
Y la parte cuando dice, no sé cómo se llama porque un idiota tiró mi botella, empieza como una canción tipo Lady Gaga, yo creo. Quería enseñar estas canciones porque para que vean que no todo es amor y desamores, también hay humor en la música clásica. Les pongo las tres canciones con el maravilloso barítono Arion Rudiari y espero las disfruten.
we're up to. Ricardo, no! That was perfect. That was my best take ever. Driving me crazy.